¡Hoy Pinball! ¡Hoy! ¿Cómo están, muchachos? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, muchachos? Cuéntenme a ver qué es ese sorpresón que se tienen. ¿Qué es eso que van a hacer ahora? Cuéntenme, muchachos. Ya como vimos, miente, ya hice una pequeña demostración de lo que tienen los muchachos en la mesa. Y no sé, la verdad, pues, miente, qué es lo que vamos a hacer, porque don Gustavo es el creador de este juego o de esta mesa, no sé cómo se llame este juego. A ver, don Gustavo, explíquelos un poco más de esto, detállelos a los amigos y suscriptores de qué se trata esto. Bueno, este juego se llama la ruleta del sabor, porque hay diferentes sabores. Aquí tenemos mango con chile, sal, o sea que han traído lo que más le gusta a la gente, digamos aquí, como en el caserío, digamos, aquí va, que a mucha gente se le hace agua a la saliva, sí, cuando mira lo que es manguito, pepinito, preparado. O aquí hay retos. ¿Hay retos? Sí, sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí. Entonces, limón, pues... Sí, hay juguito, agua. Ok, entonces... Semilla, pepino. Ay, ¿semilla de qué? Mango. Mango. What? Lo mejor del mango, preparada. ¿En serio, Pepo? Esta es la semilla, esta es... Pepino el también, mira, preparado. Pepino. Sí. Mira, este pepinito es rayadito también. Pepinito rayadito y mango preparadito. Mírenlo, riquísimo. ¿Y qué? Ah, ese mango está preparado como en lengua. Algo así le llaman, ¿verdad? Lengüita. Bueno, entonces, este... También jugo. Ah, ok. Entonces, este juego se llama el juego de la ruleta del sabor. Bueno, bonito nombre, don Alexander, usted que es más alto, permitime, Alexander, que vos no se te mira. Bueno, entonces ya tienen los muchachos los que hay ahí, pues, sus cositas. Bueno, ¿por aquí? Don Alexander, si se le mira solo esto de aquí, pues, te puedes agachar, aunque es un poquito, algo así, viejo. Aunque te duelan un poquito los pies, pero, de todo. Una silla, este juego consiste en que uno va a girar esta flechita que está aquí. Y en este caso cae el jugo, entonces viene a agarrar el jugo. ¿Cómo? No te entiendo. Va. Mira, pues así, mira. Esta volada es la ruleta. Es la flecha. Si usted mira. Uno la. Le topa la semilla. Agarra una semillita y la come. Mira, aquí le topa el agua. Bueno, entonces, pues. Vamos a comenzar entonces, mi gente, este juego. ¿Quién comienza? ¿Quién? Como quieran comenzar, muchachos, como quieran. El creador del juego va primero. El creador del juego, ok. Entonces, vamos a ver entonces quién comienza. Vamos a ver la ruleta. Dos semillitas vamos a agarrar. Pero, pues, la cosa es que se le van a poner tiempo para que se coma eso. ¿Cuánto le van a poner? Entonces, pues, ¿cómo es bien el juego? O sea, que se van a comer las cosas sin meter manos. Sí, sin meter manos. Ah, sí. Bueno, entonces esto se está poniendo más interesante, mi gente. También. Vamos a ver entonces, sin meter manos. Comenzamos ahora. Dele, pero rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Dele, que no, que sí. Dele, que tiene que comérselo. Dele. Siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Qué le están contando? 12. ¿Los segundos? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pica. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vale. Bueno, entonces, ¿quién prosigue? Entonces, muchachos, cambiamos la posición. Ya no voy a dejar esto ahí, pues, porque no se miraba bien. Ahí está, ¿qué le tocó? Un papelito, vamos a ver, papelito. Mi gente, le tocó. ¿Qué dice? Tomarse un vaso de agua y otro a la mitad. Ok, digamos que lleva un vaso y medio. Busquen el vasito, tú eres otro. Ah, sí, para eso está el agua ahí, ¿no? No, ve, allá te lo trajo también. Ah, bueno, entonces pónganle las dos botellas, pónganle las dos botellas. Un vaso y la mitad, ahí está el vaso. Por eso, en un vaso, corre, cabal, agarran, pues. No, no saben. La agarran más. Ahí tenemos las luces, mi gente. Este vaso es de los grandes, pa. Quítale eso, hombre, Ricky. Quiero ver cómo va eso. Alexander, te va, hoy sí vas a alimentar los riñones, hijo. Uh-huh. Vamos, Pepo. ¿Ahora van a alegrar? Sí. ¿De veras yo no tomo casi agua? No, ojos camello, pues. Dijo Pepo. ¿Así le gustaba como le dije Pepo? ¿Así le Pepo?
Mira, mira, hasta la última. Cabalito, no tiene que cabalito el vaso, agárrame. Vamos para El Salvador. El Salvador, El Salvador. Vamos, Alexander, fuego, vamos, 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 don Alexander. Ve, pues, mira, así tenés que grabar vos, mira. Así tenés que grabar vos, mira. Vamos. Tenés que grabarle a que... Falta la mitad. Vamos a ver la mitad, vamos a ver, falta la mitad. Riñones, alegre. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí te voy, San Pedro. Ya ni quiere agua. Vamos, Alexander. Vamos, Alexander. Vamos, 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 vamos. Yo pensé que venía en retos extremos, Gustavo. No, me no tan. ¿Qué? Nada, me dos pasadas de esas, yo me las tomo, vos, como si nada. Bien, Janita se toma. Bueno, entonces, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Darwin. Dele, Darwin. Vamos a ver, pues. Te cogasco, me dejó. Gire bien eso, pues. Gire bien eso, Darwin. Reto. Decir dos bombas. Decir dos bombas. Granada, mina. Dos bombas tenés que decir. Granada. No, dos bombas. Ayúdele, Alexander. Ayúdele. Dígale una en el oído y que la diga él. Ayúdele. Yo no me acuerdo. Dos bombas. Dale vos. Dale usted. Bomba, bomba, nariz de bomba. Sí, pues. Si el cielo fuera papel. Ajá, y el vamos. Mar fuera tintero. Y el mar fuera tintero. 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 No me alcanzaría. No me alcanzaría. Para decirte. Para decirte. Lo mucho que te quiero. Lo mucho que te quiero. Ahí está, Colocho. Entonces le falta una. Usted diga bomba, bomba. Cuete, cuete. Poneme, como dice vos. Bomba, bomba, cuete, cuete. Dame un beso en el cachete. Decí, bomba, bomba, decí. Bomba, bomba, bomba. Cuete, cuete. Cuete, cuete. Dame un beso. Dame un beso. En el cachete. En el cachete. Ahí está, Darwin. Su responsabilidad. Diego. ¿Quién va? ¿Quién va? Pepo, entonces. Vamos a ver, don Pepo, ¿cuál le toca? Rápidamente, rápidamente. Vamos a ver, vamos a ver. Y... ¡reto! No, no, no. Vuelva, 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 vuelva. Mira, mira, vuelva. Vuelva, en la raya, en la raya. Vuelva, 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 vuelva. ¡Reto! Comer 7 hojas de hierba buena. ¿Qué las hicieron? Vamos a ver, don Alexander, ¿me ayudas con una luz, Ricky? Agarra esa chiquita. Gracias, vamos a ordenarlo esto porque Entonces vamos a ver, don Pepo. No, no, pero presentemos las hojas de hierba buena. Ahí está, miren, hojas de hierba buena para hacer sopa o cualquier cosa. Vamos a ver, don Pepo. Comienza, don Emerson, ya lleva una, dos, tres, cuatro. Cuatro, Emerson. Cinco. Dele, don Emerson. Cinco. Vamos, don Emerson. Tú puedes, don Emerson. Solo te queda una. Don Emerson, tú puedes. ¿Cuántas van? Tú puedes. Seis, ¿verdad? Siete. Vamos, don Emerson. Que no haga nada. Eso es bueno para el dolor de estómago, para que te corra parásitos. Ya estuvo todo. ¡Bravo, Pepo! Quiero ver. No, no, dame aquí. Diego, le toca. Vamos a ver, ¿quién va? ¿Quién va? Diego. Diego, Diego. Después voy yo. Espera, 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 no vi. No, no, él la tocó con el dedo. Sí. Vamos a ver. Sin tocar. Nada. Nada. Nada, gírela, gírela. Tú escudirle de vuelta. Flasca, taca. Nada. Nada, no, no le tocó. A ver. Esto te pone en línea, va. Dele, pues, sí, vuelva, vuelva. Este sí. Hoy sí. El manguito. Sí, sin meter manos, hijo. Espérate. Dale ya. Uno. No, no le cuenten, no le cuenten. Dale. Dele, dele, dele. Eso, Ricky. ¿Cómo está eso? Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Vamos, 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 vamos. Uf. Eso se mira rico, va, Ricky. Delicioso. ¡Ahí está! ¡Dale, Ricky! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! Ven. ¡Vamos, Diego! ¡Tú puedes, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Dieguito! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Métale los dientones! Vamos a ver, que él no quiere parar, yo guarde. ¡Ahí está, Diego! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! Ya. ¡Reto cumplido! ¡Ya se puede hacer por una! quiero ver, volteame a ver. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué Vamos a ver entonces quién sigue rápidamente. Bravo. Va Darwin entonces. Bravo, muy bueno. Y Darwin no le ha tocado. Bien, bien.
¿Ya le dio? Ah, sí, ya le dio, ya. No, yo me tocaba. Ajá, Renner. A mí me toca. Ah, que mira lo que me había tocado. Vengan aquí. Qué rico lo que me había tocado. Ay, es que yo no me libro también de aquí, de mi... Pepo, alumbrar con la... Iba a tocarme. Ajá, después de Diego y Barrel. Ey, mira lo que me había tocado aquí, ahorita sí cayó. Ya el güey. Pero como no era tu suerte. ¡No! Ey. ¡Sin mano! ¡Sin mano! Ya me había tocado a mí, mira. ¿Sin mano? Sí. Esto va a estar claro. Voy pues, alúmbrame bien aquí. Rico. Eso debe delicioso, mi gente. Poquita sal tenía. Dale, dale, dale. Vamos, puedes. Vamos, vamos. Ay, Dios, lo ha tragado. Lo hubiera hecho ya. ¿Vos? Ah, pues sí. ¿Me lo tengo que acabar? Sí, tienes que acabártelo. ¡Ya! ¡Vamos, Ronald, vamos! Sopa, está rica la sopa. Esto está rico, mi hermano. Vete, aguadito, que me invento yo. Ya vamos a decir algo también. ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Guacha, pero picada, mi hermano! Ya verá que me toque. Va. Verra, me toca hoy a mí. Sigue la ronda nueva. Oye, ¿algo? Y mi gente, hay un ganador también. Me picó toda la boca. Nada, 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 casi. Nada. Casi. No quiero el destino. ¿Todo? Sin manos, sin manos. Solo ábrelo y póngalo ahí en la mesa. Dele, que sin mano, dele, que sin mano, dele, que sin mano. Se puede. No se lo agarré. Vamos, Gustavo. Tú puedes, Gustavín, pim, pim. No se vale agarrar nada. Dale, pues si quiere caer, lucutucu lo agarro ya rápido. Ajá, eso sí, mira. Ahí está. Uy, perdón. Aquí vamos a ver. Continuamos así en el próximo video. Así.